Entonces, es cariño, no tanto amistad. Entonces, estas diferencias personales, laborales del pasado ya para usted y Arika en el olvido. Por supuesto, ahora somos socios, tenemos en común la Celina y queremos que salga bien, queremos que nos vaya bien, queremos que sea una fuente de trabajo para mucha gente, que sea bien esta fuente de trabajo y no sé, en el futuro a lo mejor volver a hacer otra cosa. Perfecto, pues muchísimas gracias y ya estamos allá en Vaselina. Ay, felicidades además porque va a volver a ser abuelita. Sí, voy a ser abuelita. A ver si ahora tenemos niña. Porque ya son. Tengo dos hombres y una mujer. Falta el equilibrio entonces, la otra sí, niña. Sí, si no, pues bienvenida. Los nietos son maravillosos. Perfecto, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Como se trata el fin de semana en la casa de Cuernavaca, okay, se trata la película, entonces todo va a ser ahí. ¿Y va primero para festivales que te han dicho? No, todavía no sé. No creo que vaya a festivales. Es una película comercial. Y sí, es una comedia. Entonces yo creo que no sé cuándo sale. Los mueros por lo general sacan su película rápido. Entonces yo creo que el próximo año. ¿Y cómo te sientes como actriz? ¿Vas creciendo? Sí, ¿ya te sientes vemos así que diplomada? Para ti, ¿qué otros personajes te gustaría explotar que quizás no has hecho? Digo, porque llevas un crecimiento muy padre, hemos ido en tu carrera. ¿Sería ser como alguna película de acción? ¿Ah, sí? Sí, eso es como algo que me gustaría. Sería también hacer algún personaje, a lo mejor antagonista, no necesariamente una telenovela, ¿no? Más oscuros después de Destino, que fue blanco, todo bueno, ahora nos toca hacer un personaje más oscuro, pero bueno, como todo actor lo que quieres es explorar y viajar por ahí y divertirte, ¿no? Claro. Oye, ¿y ya has tenido acercamientos para hacer este tipo de personajes, para desarrollarlos? ¿Algún guión que me llame la atención? Todavía no, pues seguramente cuando llegue la oportunidad de que sea un buen personaje en un buen guión, pues ahí estaré. Ahorita ya tienes como punto en su mirada pesado, no podrías ser una primera actriz y no tener edad, a eso me refiero. ¿Quieres hacer un trabajo, no sé, afuera, quizá Europa, quizá Estados Unidos, consolidarte allá también? Me gusta por ejemplo las series que están haciendo en Colombia, que creo que México va un poco retrasado en ese sentido, ¿no? Y están todavía con la onda del melodrama, están como casados con el melodrama, lo cual está bien y todos lo hemos hecho y a todos nos gusta, pero creo que también hay otros temas, sobre todo en nuestro país, una variedad de temas que podemos explorar y que por alguna razón no lo hacemos. Y también explorar y aventurarnos y arriesgarnos. Creo que en unos 10 años estaremos ahí, pero como actor todavía tienes como pocas opciones y están como muy reducidas. Me encantaría ir, por ejemplo, a Colombia a trabajar o a Argentina. Por supuesto, está la posibilidad de ir a Estados Unidos, que es una opción, pero no sé, ahorita creo que tengo las ganas y la energía para diversificar y para trabajar en eso. ¿Sentimentalmente cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy enamorada. Qué bien, te ves muy bien. ¿Hay planes de boda pronto? Pues mira, boda religiosa no, porque ninguno de los dos somos religiosos. ¿Haremos algún ritual? Ni un ritual chamánico, porque ya está como muy quemado. Ajá. Uno lo hace. ¿Con qué sueñas? Se nos antoja hacer algo muy familiar en algún momento. Si queremos hacer algo en donde solo invitemos y las dos familias se conozcan, y como la responsabilidad y el compromiso lo tenemos, queremos estar juntos, creo que ya nos encontramos uno al otro y estamos muy felices. ¿Ya cuánto tiempo de relación? 2 años. ¿Y tienes contemplado este año que se lleve esto? No, porque este año se casó mi hermana en octubre. Ah, okay. Entonces no quiero pagar su boda. Yo creo que el próximo año haremos algo. Okay. ¿Y tú, en calidad de productora? ¿Qué religión profesas? No, ninguna. Ninguna, ok. Y bueno, ¿y tu experiencia ya de productora ahora con Vaselina? Pues que imagínense, estoy como les dije ahí, o sea, no puedo creer que estoy aquí. No, porque estoy produciendo Vaselina y creo que estoy como muy agradecida y he tenido mucha suerte también de asociarme con Ari y de que de repente él trajo este proyecto a la mesa y yo he traído otros y hemos como podido compaginar y hacer lo que queremos y asociarme con gente que tiene tanta experiencia, para mí es una bendición. Paola, ¿te gustaría ser madre ahora que estás viviendo una etapa plena, sentimental? Mira, no es algo que planeo, pero si el destino lo tiene preparado para mí o si Dios me lo manda, por supuesto, seré madre, porque me toca. Claro. ¿Cómo se llama tu marido? Rodolfo Valdés. ¿Es del medio? No, sí, es actor. ¿Y cómo te sientes de apoyar a compañeros actores en esta etapa de productora?
¿Cómo? ¿Cómo te sientes de apoyar a compañeros actores para dar más fuentes de trabajo? Está increíble, porque por lo general creo que es fundamental apoyarnos como actores, ¿no? Y por ejemplo, la película que estoy haciendo ahorita, que es de los Cueros Films, son actores con los que yo estudié y siempre me hablan para sus películas. Creo que es fundamental hacer como equipo y apoyarse, y crear nuestras propias fuentes de trabajo. ¿Por eso te asociaste? ¿Por eso hiciste como este movimiento? ¿Lo hiciste como...? Fue como por una necesidad de crear trabajo para nosotros y para nuestros amigos y de contar historias. De repente, como te decía, hay como, todo está como muy reducido y muy pocas opciones. De repente dices, ¿por qué nadie quiere contar esta historia? De tantas historias, ¿no? Que me había contado. Exacto. Entonces, poder tomar decisiones y como tener más control de las cosas, porque de repente como actor no tienes control de nada, ni tú decidiste la historia, de repente ni tú decidiste, o los personajes que quieres hacer no te los ofrecen a ti, o no te quedas con eso. Entonces de repente estás muy limitado y no asumes o no tienes la capacidad de tomar todas las decisiones. Como productor puedes hacerlo, y realmente por eso empezamos con el sueño de producir a Ari y yo hace varios años, y pues ahora sí estamos bien. Cambias un poco tu forma de ser, me refiero a que cuando eres actriz eres como más de esperar el proyecto, como más cotizarte, como más todo, pero en esta faceta, por ejemplo, de empresaria que tienes que tener la cabeza fría, como que dirigirte. ¿Cambió en algo tu forma de ser? Lo que yo siento que cambió, yo creo que ahora que soy productora me considero mejor actriz, creo, porque cambió mi perspectiva y mi conciencia de cómo funcionan las cosas. Cuando eres actriz no tienes mucha idea de cómo, no sabes cómo están todos los obstáculos que hay, por ejemplo, para levantar una producción, para que se lleve a cabo, y de repente empiezas a exigir cosas o a cuestionarte o a pensar que todo se está haciendo mal. No ves toda la dimensión, the big picture, dicen los gringos. Cuando eres productor lo puedes ver, y entonces te hace más humilde como actriz. Ya ahora que trabajo, creo que ahora que he trabajado, me quedo callada, pues son cosas que no me corresponden y tampoco quiero obstaculizar a los productores o los otros departamentos. ¿Sabes cómo se mete? Simplemente voy, hago mi trabajo y trato de hacerlo bien y no poner obstáculos donde no debería haber. Sí, muchas gracias. No, pues muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias.